Podríamos decir así que si el humanismo entendía que el objeto era imposible sin un sujeto que lo pensara, la situación habría devenido justamente la inversa hoy. Podría ocurrir también que, para entender lo de la técnica, introdujera, voy a introducir una distinción clave y entender esta, para entender esta transición. El hombre siempre creyó y cree todavía hoy que la técnica... Es un instrumento del que se sirve para poder acercarse a la realidad, para poder dominar la realidad y para poder seguir construyendo realidad. Alguien podría pensar que estoy hablando de la técnica como algo malo o diabólico, todo lo contrario. Es nuestro horizonte, es el único horizonte y además es un horizonte irreversible. Sin esa ingeniería seríamos incapaces. No ya de dar un paso adelante, sino de aguantar, de soportar y de preservar a la propia humanidad. La cuestión es si solo con esa ingeniería tenemos, alcanzamos, a, alcanza a sobrevivir lo humano o ya definitivamente desaparece. La pregunta, filosófica, pues se han extendido eh, dos ideas que son, por lo menos, aparentemente contrarias. Um, y que son un poco, eh, que requieren yo creo un poquito eh, de repensar el significado de los términos. ¿no? Por ejemplo, es bastante común oír que las nuevas tecnologías de la comunicación crean algo así como una ampliación, eh, se dice ahora global, porque se ve que lo del mundo ya no se ha quedado pequeño, hay que inflarlo como se fuera un globo. Eh, pues eh, que han creado algo así como una opinión pública mundial o una esfera pública, una especie de parlamento eh, universal. ¿no? Eh, pero por otra parte, eh, también se dice que este tipo de tecnologías, precisamente las mismas, tienden a aislar a los individuos con respecto a la sociedad. A, eh, no, las únicas instancias que se quedaron en el dominio público capaces de gestionar eso... Eh, cuando la religión y otras cosas pasaron al dominio privado, fueron la ciencia, la filosofía y el arte. Y podemos considerar a la tecnología como una hija de la ciencia, aunque evidentemente la tecnología ha acompañado a la humanidad desde, en fin, desde, desde la prehistoria. ¿no? Eh... En un futuro no muy lejano, preferiremos que nos diagnostique una máquina de una enfermedad que no un médico. Eh, la cuestión del algoritmo se remonta a quién elabora ese algoritmo y, eh, digamos, eh, qué límites tiene, hasta qué punto sirve siempre de una excusa para no dar la cara.